Ba, oi, esaten nahi nintzen, ba, kultura departamentu, bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura departamentuak ba, atsegin handiz hartuko duela ba, eztabai proposamen honetan parte hartzea. Eta ia guretzat derrigorrezkoa zela ba, partaidetza hau, ze azken finean, ia, bueno, helburu berdinak bai ditugu. Kultura departamentuaren ildo estrategiko bat da, eztabaida, eta pentsamendu kritikoaren hedapena eta sustapena eta gaur aurkezten dugu ekimena ba, bide horretatik abiatzen delakoan nago. Dakizunez, aintzinako programa batean oinarrituta dago, Pintxosan blog, batzuk bueno, ezagutuko zenukete. Eta bueno, urte askotan zehar gastronomiaren aitzakia hartuta, ba, mahai baten inguruan eseritzen ziren zenbait aditu, ba, makina bat gai bati buruzko hitz egiteko. Eta bueno, momentu honetan ikusten dut behar beharrezkoa dela horrelako proposamenak eta bueno, hemen gaude horretarako prest. Muy brevemente estaba comentando que bueno, que es un motivo de satisfacción para el Departamento de Cultura, para la Dirección de Cultura presentar una iniciativa como estaba ahí. Y decía que era casi pues bueno, un proyecto casi obligado para nosotros porque de hecho compartimos los mismos objetivos. Una de las líneas estratégicas del Departamento de Cultura es el fomento del debate y el pensamiento crítico y en ese sentido yo creo que una iniciativa como esta pues merece toda nuestra atención y todo nuestro apoyo. También comentaba que está basado en un antiguo programa, Pinchos and Blogs, que bueno, que seguro que muchos conoceréis, que durante años puso encima de la mesa con una excusa tan propia nuestra como sentarse a cenar, ¿no? Bueno, pues una serie de expertos debatiendo sobre diversos temas, con esta fórmula muy sencilla, pero que fue muy eficaz, ¿no? Que al fin y al cabo, pues bueno, una fórmula que aporta conocimiento, que aporta debate, que aporta reflexión y que bueno, contribuye también de alguna manera, aporta su pequeño granito de arena pues a mejorar la formación de la opinión crítica de la ciudadanía, ¿no? Y eso hoy en día casi es una actitud heroica, ¿no? No está el promotor Andoni Munduate en este momento con nosotros, pero bueno, vendrá en un momento. Así que bueno, pues Fernando, que es su colaborador y al que ya de sobra conoceréis. Pues que Vale. os cuente un poco, dale, os cuente un poco Vale, los ba, detalles. a ver, esan bezala, hau Andoni Muntuataren Platypus Labs erakunde edo enpresaren proiektua da, eta ez nerea, nik pixkat laningoet egongo diran tertulia hauek moderatzen. Hori izango da nere lana, eta nere ardura, baina, bueno, pixkat, nola Andoni berantu dindan, pixkat azalduko dizuet zertan datzan proiektua. Proiektu hau, ez da bai izena duena, ba, bere izena esaten duen bezala, tertulia edo debate publikoa sustatzeko proiektu bada, eta bueno, bide batez, afari, bueno, afaltzea leku, Gipuzkoako leku, zenbat leku ezagunetan, ez da? Eta, bueno, horrela azkar baten esango izuet, lehenengo seri hontan edo denboraldi hontan izango diala hiru eztabaida edo hiru tertulia edo hiru foro. Eta lehenengoa, hasi barru esaten, mituren inguruan izango dela, mugimendu honen inguruan, eta pixkat paradoxikoa da hemen bi gizon egotea irudi honen aurrean, eta horren kosiente gara, baina bueno, ez dut ez dara kontraesanik ikusten. Este bai da honetan gonbidatuak izango dira June Fernandez, Pikara aldizkariak ditu hiru koordinatzaile zuzendari, baina horietako bat da eta fundatzaile ere bada. Eta bestea Maria Blanco, da idazle feminista bat, Madrilen ibiltzen dana, komunikabidetan ezagutuko zuten. Nik uste dut bi ikuspegi oso ezberdinak diala eta horrek ere pixkatu uste dut aberastuko dula ez da bai da. Eta, bueno, hori izango da lehenengo tertulia da, eztabaida, ni neun izango da, apriaren seian, hilabeteko lehen ostiralean. Horrengo ostia. Bai. Eta urrengo biak, urrengo hilen lehenengo ostiralean ere izango dira, baita ere, uste maiatzaren lauan, eta Maitzaren lauan ekainaren eta lehenengoan. ekainaren bian. Ez Bien, batean, bai. batean.
eta gaiak, telebistako seriak edo audiovisualan formatu hain, bueno, aurrerakoia den formatu honen inguruan egongo den elkarrizketa bat izango da. Uste sorpresak egon daitezkeela, ikusiko dugu. Ikusiko. Eta bestea lanaren edo lan merkatuaren etorkizunari buruz izango da. Nik uste, nola, ez neukan prestatuta prentxarreko honetan egotea, pixkat erdera zein gotu berriro, eta gero dezkazuten galderak erantzungo ditugu, eta bueno, eta horrela ingo dago aurrera. Decían euskera que este es un proyecto que no es mío, que he venido aquí a sustituir a Andoni porque le estoy ayudando a bueno, le estoy ayudando en este proyecto, pero es un proyecto que es suyo, que todos conocéis a Andoni Munduate. Como ha dicho Pachi, es el proyecto es heredero de Pinchos and Blogs, un otro proyecto de debate público que ya existió en su día en Donosti y que tuvo mucho éxito. Y el propósito principal es el fomento de un debate sano y un intercambio de ideas, aunque sean contrapuestas, sobre temas de interés público, ¿no? Decía también, y quería que empezar con esto, que aunque parezca paradójico que estemos dos hombres delante de esta imagen, tampoco tiene por qué haber contradicción. Pero bueno, este tema, que ha sido un tema que ha saltado telediarios y portadas de periódico este año, pero que bueno, que venía alargándose desde hace muchos años, depende de cómo se mire, desde hace siglos, pero que este año ha explotado y además las calles de Madrid, Barcelona, Bilbao, digamos que han salido en medios de todo el mundo porque digamos que el movimiento en este lado del mundo ha sido punta de lance, pero a pesar de que es un movimiento global, ¿no? Para tratar este tema y las consecuencias y precedentes que tiene en nuestra sociedad, hemos invitado a June Fernández, a la que creo que conoceréis porque es una de las tres coordinadoras de la revista Pícara, una revista que se ha convertido en referencia para un montón de gente, no solo en la comunidad autónoma vasca, sino mucho más allá. Y luego María Blanco, una escritora feminista de ideas son conocidas, liberales. Digamos que son dos visiones, si no contrapuestas, sí desde luego complementarias, sobre un movimiento con muchas facetas y con muchos puntos de vista y muchas vías de acceso. De modo que bueno, pensamos que este mira, aquí está Andoni. Si quieres sentarte. Bueno, pues este movimiento, o sea, perdón, esta primera tertulia se produciera el 6 de abril, el viernes. Y el resto de las tertulias que componen la serie también serán el primer viernes de cada mes, que serán el 4 de mayo y el 1 de junio. Se me ha olvidado comentar, por cierto, que la de Me Too será en el restaurante Nineu, un restaurante que ya ha acogido eventos de este tipo en el pasado y que pensamos que gustará a la gente que acuda a comer, a cenar, mientras se debate. Y poco más, como os decía antes, que con esta explicación yo creo que es suficiente y si tenéis preguntas, pues os las respondemos o Pachi o yo, o ya que está Andoni aquí, podría hacerlo él, pero bueno. ¿Gadir igual que estate? Sí, será con el sistema de entradas, habrá que comprarlas. La web está en construcción, pero si no me equivoco ya hay algo arriba hoy con información que irá completándose porque habréis dado cuenta, obviamente os he dado el elenco de invitados para la primera tertulia, pero no para las otras dos. Uno de los objetivos es que los invitados tengan mucho tirón, no solo por la atracción que tienen para la venta de entradas, sino porque, digamos, porque aporten interés y aporten juego al debate público, que es el principal propósito de este proyecto, ¿no? Ahí. ¿Es? Hola. Estabai.eus en izango da, orduan. Web horria, bakizute. Eta irudirik behar dezute, ez dakit beharko dezuten horri buruz, zuek? Hamaika telebistak ez dakit beharko ditu irudiak horri buruz, baina behar badituzute eskatu eta beharko izkizuago. Eta horrekin usten daikoa dala. Zeko lehen elkarrizketa horrez dut ez da? Bale. Bale, ba, orduan mandonik egin eta, vale, eskerrik asko, tortzatik, agur.